turned into a dog. It began 2 years ago in a bench in a park. There we met him. Whoa, wait. Aren't these supposed to be in the Spanish? Yeah, we kind of rehearsed them in Spanish, so that's how we're going to perform them. Yeah, but this time we decided to do it in English so more people could understand. But doesn't that kind of miss the point? Yeah, I mean, we're trying to learn Spanish by doing splits. In Spanish! Yeah. Well, then, if we do it in Spanish, how is the audience going to know what we're doing? Well, we have people that are going to introduce every play, and furthermore... Furthermore, we have these little programs, and they have an English description of every play. Oh, hey, you're right. A man has been searching for work for months with no luck. He applies for a position at a factory, but with every position that he applies for, he gets the same response. No, I, vacantes. No job. The only position he can get is as a watchdog. Nevertheless, they promise him that when another job becomes available, he will get the position. For months, he gets the same excuses, and all the while, he begins to pick up dog-like habits. Eventually, he goes crazy and actually thinks he's a dog. He eventually bites somebody's head off and is called up. La pared. Okay. Can we start this again? Yeah, in Spanish. Yeah. Amigos, la primera historia vamos a contarla así. Así como nos la contaron esta tarde. Es la historia del hombre que se convirtió en perro. Empezó hace 2 años en el banco de una plaza. Allí le conocí. Era así como lo ven, nada más. Y estaba muy triste. Fue nuestro amigo. Él buscaba trabajo y nosotros éramos actores. Él debía mantener a su mujer y nosotros éramos actores. Él soñaba con la vida y despertaba gritando por la noche. Y nosotros éramos actores. Fue nuestro gran amigo, claro. Así como lo ven, nada más. Y estaba muy triste. Pasó el tiempo. El otoño. El invierno. El verano. La primavera. Mentira. Nunca tuve primavera. Oh. El otoño. El invierno. El verano. Y volvimos. Y fuimos a visitarlo porque era nuestro amigo. Y preguntamos a su mujer. ¿Está bien? Nos dijo. No sé. ¿Está mal? No sé. ¿Dónde está? En la carrera. ¿Y yo? ¿Qué les puedo decir? No sé si soy hombre o perro. Creo que ni siquiera ustedes podrán decírmelo al final. ¿Por qué empezó? De la manera más corriente. Fui a una fábrica a buscar trabajo. Hacía 3 meses que no conseguía nada. Y fui a buscar trabajo. ¿No leo el letrero? No hay vacantes. Sí lo leo. No tiene nada para mí. Sí dice, no hay vacantes. No hay. Claro, no tiene nada para mí. Ni para usted, ni para el ministro. No tiene nada para mí. No. 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 Sereno, sereno. Hay que ser sereno. El perro de Sereno, señores, había muerto de la noche anterior, luego de 25 años de lealtad. Era un perro muy viejo. ¿Sabe la job? ¿Sabe la job? ¿Sabe la job? ¡No! Designamos 10 pesos diarios de todo. La casilla y la comida. Como ven, ganaba 10 pesos más que el perro. Cuando volví a la casa, me contó el empleo conseguido. Estaba borracho. Pero me prometieron que apenas un perro se jubilara, muriera, o fuera despedido, me darían su puesto. ¡Diviértete, María! ¡Diviértete! ¡Diviértete! ¡Estaba borracho! ¡Pobre! Y la otra noche, empecé a trabajar. ¡Uy, tan chica le queda el collar! Sí, creo que es un poco chiquito. ¿Le aprieta aquí? Sí. Bueno, claro que no me digas sí. Tiene que cruzar el costume dress, dígame. Por favor. Le aprieta aquí. Le aprieta aquí. Qué buen perrito. Entonces, cuando ve que alguien entra y grita, por favor, a ver. Bueno, ven aquí. ¿Qué? A ver. ¿Vio cómo se acostumbra a todo? Uno se acostumbra a todo. ¡Amén! Y él empezó a acostumbrarse. Sin embargo, yo lo veía muy triste.
y trataba de consolarlo cuando volvía a casa. ¿Hoy venían a visitas? Sí. Sí, nuestros amigos del club. ¿Te acuerdas de los bailes en el club? Sí. ¿Cuál era nuestro tango? ¿Te acuerdas? No sé. ¿Cómo que no? Entonces es